Hola, buenos días al primer año básico, a los papitos y a los niños. Bueno, la clase de hoy es bastante sencilla. Vamos a ver vocabulario, quiero decir palabras nuevas, pero de cosas que ustedes conocen muy bien. Si se fijan acá en la imagen, ¿qué es lo que vemos? Todo lo que se ve acá. Una sala de clases, ¿cierto? O sea que hoy vamos a ver lo que son los classroom objects que en español significa objetos de la sala de clases. La pregunta what is it significa ¿qué es eso? ¿Ya? Esa es la traducción en español de, de lo que significa esta pregunta. Todas las diapositivas, desde esta que es la primera hasta la última, van a decir esta pregunta. Lo que van a ver en la imagen va a ser distinto y lo que van a ver abajo también es distinto. Pero esta pregunta va a estar en todas las diapositivas y significa ¿qué es eso? Ok, vamos. What is it? ¿Qué es esto? It's a ruler. It's a ruler. Es una regla. La idea es que repitan conmigo. ¿Ya? Vamos. It's a ruler. a ruler What is it? What is it? It's a crayon. It's a crayon. Crayon. Un crayon, ¿cierto? Es un crayón. What is it? What is it? It's a book. It's A book. Book. Es un libro. What is it? It's an eraser. It's an eraser. Eraser. Esto es una goma. What is it? ¿Qué es esto? Lo dijimos al comienzo, ¿verdad? It's a classroom. A classroom. Una sala de clases. What is it? It's a pencil. It's a pencil. Pencil es un lápiz o un bolígrafo. What is it? It's a school bag. A school bag. School bag. Una mochila. What is it? It's a pencil sharpener. A pencil sharpener. Sharpener. Esto es un sacapuntas. What is it? Esto es un cuaderno, ¿verdad? Pero en inglés decimos It's a notebook. Notebook. What is it? What is it? It's a desk. A desk. Desk. Esto es un pupitre, ¿cierto? O un estante. O mesa de trabajo. What is it? It's a chair. Chair. Una silla. O un asiento, ¿verdad? What are they? Si se fijan ahora, no es what is it. Porque nosotros nos referimos a esto como las tijeras, ¿cierto? O sea, they son muchas cosas. It es una pura cosa. Estamos hablando de la silla, pero acá de las tijeras. Y decimos, they are scissors. They are scissors. Estas son las tijeras. What is it? It's a pencil case. Pencil case. Un estuche. What is it? It's a door. Door. Una puerta. Bien. Si se fijan, la clase de hoy, la sesión de hoy fue muy cortita. ¿Ya? Pero, ¿qué van a hacer ustedes? A continuación, van a dibujar en sus cuadernitos todas las imágenes que yo les mostré y van a escribir el nombre de cada una de estas cosas en inglés. ¿Ya? Si se fijan, vamos a contar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Van a dibujar 14 imágenes. Cositas que encontramos en la sala de clases, ¿ya? Y van a escribir su nombre en inglés, en su cuaderno, ¿ya? Eso es todo. Les mando un saludo muy cariñoso, pórtense bien, háganle caso a sus papitos, hagan todas las tareas y cuídense del bichito del coronavirus. Saludos del teacher Pablo.